obispo. Perdón, de la señora Juliana, por favor, fuerte muchas gracias. Fuerte el aplauso. Bueno, por favor, sentate. Sentate y contestanos la única pregunta. La única pregunta que nos interesa saber del debate. El beso. Sí, el beso. La verdad, no queremos minimizar al candidato. Arrancamos lo único que nos importa. Es lo único que nos importa. Arrancamos mal porque es el primer programa que nos separa. Bueno, vení acá. Por favor, vení ahí, por favor. Cambiamos al aire. Ahí está al lado. La historia del beso. ¿Ustedes saben que esta es una de las fotos? Hasta ahora. Ay, chicos. Si ganan el domingo, la foto que reemplaza, después viene esta. La de esa foto, esta. Ustedes saben, ¿no? Ni lo pensaron en ese momento. No, es que primero amo a mi marido. Sí. Y tengo una relación muy de demostrativa y de cariño permanente. Somos o sea, así, si hubiera sido que te encontrabas con él atrás, hubiera sido igual. Seguramente, eso no es un beso que se prepara ni que se arma. No. A mí me dijeron, cuando terminan los dos candidatos el debate, van a entrar sus mujeres a saludar. Y cuando abrieron la cortina para que yo salga, me salió del alma, del corazón, abrazarlo a mi marido y, sí, y darle un beso. Se ve como lo que vos mencionabas ayer, ¿no? Como una cosa de que, sí. De triunfo. De triunfo. Pero además de orgullo de ella. Sí. Porque para mí es fundamental que uno sienta admiración por el hombre que tiene al lado. Y bueno, sí, lo tremendo también de la historia es la cara de Scioli. Claro. La cara de Daniel mirándole. Y porque el beso era para vos. Vos pensás que hacía dos días que uno venía un poco tenso. Claro. Y como él siempre cuenta, que recién hablaba en la radio, decía, no, mi mujer es muy compañera mía y todo lo que le pasa a él me pasa a mí. Entonces sí, yo también claro. Estaba un poco tensa. Lo que pasa tensa. Es que el rumor, Juliana, es lo que ayer decía Analía, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes, todos, porque las cosas se saben dentro del medio, son un matrimonio muy bien constituido y que se quieren de verdad. No pasa lo mismo. Sin ser bueno, problema, no, listo, no. ¿Sabes? Está bien. No hagamos campaña. Lo dijo la Franchín. No hagamos campaña. Lo dijo la Franchín. Yo no voy a hablar de los demás porque uno no puede meterse en la vida, pero yo que sí te puedo decir es que estoy feliz y muy orgullosa del marido que tengo y de la familia que somos. A ver, Mauricio, por hablar con él hace años, tiene en la cabeza que puede ser presidente hace tiempo. Pero vos, primera dama, a vos. Sí, sí. No, estás vos en los sistemas, claro, reportaje con vos. ¿Sabes? Pero vos ¿cuándo dijiste, che, pero yo me casé con el jefe de la ciudad, todo bien? ¿Cuándo pensaste en serio, puedo ser primera dama? Yo lo acompaño desde el día uno en lugar de su mujer y desde el amor, como lo he dicho muchas veces. Y soy una persona que va viviendo el día a día. No es que hace 3 años dije, ay, che, por ahí voy a ser... No, no lo digo por eso. No. Ahora... Porque te lo digo ahora. ¿Cuándo ahora, que un día te levantaste, charlaste con una amiga y dijiste, che, voy a tener un laburo nuevo, primera dama? No pongo el foco en el... Pero tu vida habrá cambiado. Y sobre todo después de esa foto. Pero yo ya vengo... Digo, vos ya no puedes ir al súper. ¿Por qué no? Porque te deben parar. Sí. Si Mauricio gana el domingo, la gente te va a pedir cosas. Más vos sos atenta. Acabo de ver, porque en ninguna cámara estaba. Saludaste a casi todo el mundo. Estabas tomando mate con todo. Mira, los chicos detrás de cámara lo están diciendo. Digo, cuando la gente sabe que si vos te parás y hablás con cada uno, todo el mundo te va a buscar. Sí. Ojalá sos consciente pueda seguir de ese laburo. Teniendo, no. O sea, hoy realmente yo camino por la calle sola, sí, manejo mi auto, voy al supermercado, me imagino que esa cosa cotidiana como lo hago hoy. Se va a modificar eso, Juliana, eso se va a modificar. Sí, bueno, por ejemplo, hasta por un tema de seguridad, chicos, hasta por un tema de seguridad. Claro. La Quinta de Olivos, ¿ustedes la conocen o no? Sí, yo he ido. Han ido los dos. No conozco la casa. Claro. Sí. La pileta tiene protección porque Antonia es pequeña. No, pero no tengo protección ni en mi casa, no. Pero ¿qué pensaste de Olivos? ¿Van a vivir ahí? ¿No van a vivir? Sí. Sin apuro. Sí. Para mí lo importante, como lo he dicho siempre, es que estemos todos juntos y en familia y que sigamos siendo la misma familia que somos. Si nos tenemos que mudar, nos mudaremos. Muy bien. Bueno, esta pregunta va para los dos, a ver cuál de los dos la quiere contestar primero. La última vez que le llevaste el desayuno a la cama. Uy, él nunca. ¿Cómo? ¿Ella nunca? No, él nunca. Yo en casa soy todos los días. En casa soy inútil, todo servicio. No, o sea, la pregunta, ¿qué es lo último? De los quehaceres domésticos, de ocuparse de la cocina, prefiero que no. Por ejemplo,
Estás en el baño, se rompe una de las bombitas de luz. No le decís. Nada, ni le pedís. Además que la verdad, sí. Yo trato de malcriarlo y de mimarlo mucho, porque una persona que da... Esposas, aprendan. Muy bien, esposas, aprendan. Muy bien. No le llevas problemas. Muy bien. Cotidiano no le llevas problemas. No le llevo problemas, no le llevas problemas. Se rompió el lavarropas, no. No, menos que menos. Una persona que de la mañana temprano hasta la noche está dando todo su amor, toda su energía... Y para trabajar para que todos podamos vivir mejor, no va a llegar a mi casa y decir, mi amor, se le rompió en el la última que ahora, ve, la, la única cosa que estoy que yo armo ahora... Estoy experto, rompecabezas. Ah, claro. ¿En serio? Me he transformado a partir de este momento, experto... ¿De cuántas piezas? No, muy complejos. Voy acompañando a Antonia. ¿Son regalos de Antonia? ¿Que le robás a Antonia? Antonia le pide que cuando entré a la casa ayer, pobre, tuvo un día re largo, había dormido poco, llegó a casa que teníamos que volver a salir para ir a la tele y le dijo, papá, vení, armó un rompecabezas. Le dije, ay, no, mi amor, papá. Y fue 10 minutos que tenía, se acostó. O sea, los de Antonia son de 20 piezas. Sí, ahí hay más también, ¿eh? No, hay de más, ¿eh? Los chicos, a partir de este momento, regalos. La velocidad. Además, los chicos te arman por el borde primero. Papá, mira, vacía acá, ¿ves? A partir de este momento, si es electo presidente, empiezan a llegar el lunes miles de regalos de rompecabezas. De rompecabezas 500, 1000, 1500. Espera, porque tengo antes varias. A ver, última vez que gritaste un gol de Boca. ¿Que le tengo un gol de Boca? No, el último, me imagino, claro. ¿Cuál? Ah. Y... Ay. ¿El de Ceballos? No, el de Ceballos, claro. El partido con Central. Y bueno, ¿el cuál? Ahí estás, mira, ahí está. Esto es un cancha de Boca. Eso fue cuando salimos campeones contra... Esos Tigres. Contra Tigres. Y la Copa Argentina, Mauricio. Boca Tigre. Central, la Copa Argentina. No, ese no lo pude. En el momento ese del verano no lo estaba viendo. Ah. Estaba laburando. El póster de Ceballos, ¿en tu casa en qué lugar está? Ese es un comentario... Sí, de hincha independiente. Totalmente. Claro, bueno, está bien, pero... Innecesario. Pero corresponde. Bueno, en la cocina con una chinche. ¿Gritaste alguna vez un gol de River? No, ¿cómo vas a... Bueno, andás a ver, ¿le convenía a Boca para clasificarse para algo? La verdad que no. Nunca. Nunca. Y la verdad que el equipo más importante del mundo para mí siempre, en mi vida boquense, es River. Porque todo uno lo hace en función... del gaste a los de River. Muy bien. Así que última vez que y vuelta es fundamental en la vida de un futbolero. Última Boca película River, uno sigue el otro. Última película que he visto que vieron juntos. Mi nombre es Khan, hace 15 días. Buenísimo. Muy buena película. La recomiendo. La recomendamos. Espectacular. Te llorás mal. ¿Han ido al cine? ¿Iban al cine? Sí. Sí, vamos. Ahora, sí. Ahora hace bastantes ahora meses, pero... En el cine, la última que vi justo fue la película de Boca. ¿No? Sí. Bueno. Una película de Boca. La primera noche que salieron... Le invitaste a cenar, la llevaste al cine, a una pizzería. ¿Cómo? Fueron a... ¿Dónde era comer? A comer. ¿A dónde? Yo ni me acuerdo. Yo tampoco. Solo me acuerdo del primer fin de semana juntos que pasamos en Tandil. Eso para mí es como el inicio de la relación. Quiero que se queden tranquilos porque Karina Rabolini el otro día nos acordamos de se había casado. Bueno, pero por iglesia, quiero aclarar. Nosotros, o sea, hace menos, quiero aclarar, Karina, que pasan estas cosas. ¿No se acuerda de dónde fueron a cenar esa noche? No me acuerdo. ¿Y pasó algo esa noche? Digo, bueno, no. Sí, che! No quiero detalles. Yo soy muy ansioso. Ganador en primera vuelta. Ahí va, vamos. Bueno, la última vez que cantaste en público. En el programa de televisión. Con Germán en Fox. En Fox. Muy bien. Me hicieron cantar de vuelta, Volverte a ver de Juanes, que se la canté el día que nos casamos. El día que te casamos. Muy bien. La última vez que bailaste fue el 25 de octubre. ¿Dónde bailé? Sí, puede ser. No, bailé después. Bailé toda la campaña, toda la gira por el norte, en cada lugar bailaba. ¿Hay una promesa hecha de si gano no bailo más? ¿Por qué me tengo que castigar? No, pregunto. El baile es una manera de expresar. Pero nada más divertido que un marido que baile, chicos, por favor. Ahí está, buena pregunta. Casamiento, arranca la música. Juliana tiene que ir a bailar sola. No, él me saca a mí, él es el que primero quiere decir, vamos a bailar, dale, no seas vieja. Vos sos de los primeros que salen a bailar. O sea, le pagás la comida al que te invita, te bailás todo. Todo es divertido. Yo te explico una cosa. En mi época todavía había fiestas. Claro. Entonces vos ibas a la fiesta y todavía se sacaba a bailar. Sí. Se bailaban las mujeres solas y los hombres solos. Es verdad. Entonces, yo, de vuelta, muy ansioso,
decidía con cuál quería bailar. Entonces yo, para asegurarme que nadie me la saque, iba y la sacaba primero. Entonces, si no se me moría de un infarto, buena, yo empezaba a bailar. Buena estrategia. Entonces, yo siempre empezaba a bailar, así que ahí ya me desinhibí con el baile. Y ya sentí que yo tenía mi estilo y estaba contento con mi estilo. Incorporado. Pero muy reconozco bien. Que es divertido. En las fiestas es divertido y baila. Y en la tele también, es muy divertido. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? En este momento, que debe ser el más potente de tu vida, el más emocionante, el más importante de tu vida, ¿cómo es tu relación con tu viejo? Buena. Por primera vez fue al búnker el 25 de octubre. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde iba antes? No iba. Una más chiquitita. ¿Qué huella te deja tu padre? Porque es el momento más importante en un hombre. Y vos has tenido una relación... Nuestros padres, como te lo ha pasado a vos, nos llenan de huellas. Pero vos has tenido una relación conflictiva. Aún llevándote mal, estás condicionado por la mirada de tu padre, por el pensamiento de tu padre, porque es así de nuestra realidad. Y yo lo que hago, que tengo que agradecerle a él toda mi vida, más allá de las oportunidades que me dio, porque hasta que empezamos a chocar, él me dio todas las oportunidades de trabajar, de hacer cosas, de asumir responsabilidades a edades. Yo a los 24 ya conducía una empresa que tenía 5.000 personas trabajando. Pero lo que más le agradezco es que él me inculcó que el día empieza antes de las 7 de la mañana y que hay que hacer, que todos los días de tu vida vos tenés que hacer. Y tenés que ir a la noche a dormir sabiendo que vos contribuiste en algo. Uh-huh. Y eso para mí fue un cambio, es algo que es innato, ¿no? Yo todos los días la siete me importa. A ver. ¿Va a estar el domingo con vos? ¿Va a estar cerca tuyo el domingo? No sabemos, nunca se sabe. Está muy grande, ¿no? Tiene 85 años. ¿Cómo está de salud? Porque viste que en algún momento se habló de un problemita. No está bien, está justo y aparte está sordo. Entonces a él le complica a todos los lugares porque ya no escucha. Y está ahí, y estuvo al borde de que lo perdamos hace 10 días. Sí. Se tuvo una hemorragia interna. Está mejor. Pero yo creo que si fue el 25. Sí, va a ir. Mañana. ¿Vos hablás con él? Porque tenés mucha seguridad. Yo hablo, lo veo. Él también lo ve. Él una vez por semana lo ve a mí me gusta mucho jugar a las cartas. Ahí en la calle, la casa que está atrás de la estación de servicio. Sí, en el primer piso. Y él hace años en una mesa con todos sus amigos y yo cada vez que puedo me escapo, me reta mi mujer, porque ahí termino 2, 3 de la mañana, pero a mí me descarga. Fotógrafos 2, 3 de la mañana, después decimos la casa donde es, en Barrio Parque. Y la religión, para mí es muy importante el tema de la conexión con Dios y yo siento que todo lo que tenemos es gracias al de arriba, ¿no? Yo quería preguntarles qué les pasa cuando apoyan la cabeza en la almohada, si son de agradecer, si son de pedir. Yo soy una persona, y eso me lo enseñó mi padre, hablando de padres, desde muy chiquitita a siempre ser agradecida. Uh-huh. Y la verdad que todos los días agradezco a Dios de tener salud, de tener la familia que tenemos, y de no quejarme, justamente, sino siempre tratar de agradecer. ¿Pensaste en eso? Es igual a mi abuela. La abuela. Mi abuela es un personaje que yo amé y que me marcó en mi vida. Nunca la escuché quejarse y nunca la escuché hablar mal de alguien. Era un personaje, se llamaba Argentina. ¿Te la van a querer robar, Mauricio? No, le cambié. Yo ya no. Se cerró acá.